Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Estamos de vuelta para iniciar el análisis o el debate de este anuncio que ha hecho la ministra de Educación, Alegría Crespo, en el sentido de una eventual regulación para el uso de los teléfonos celulares en colegios y escuelas públicas. Es un tema no nuevo. Hay varios países que ya han tomado decisiones al respecto, unas más radicales que otras, y hay ya antecedentes de prohibición del uso de smartphone, de teléfonos inteligentes en las aulas escolares públicas. Hay decisiones tomadas en España, en Nueva Zelanda, en algunos estados de Estados Unidos y en algunos otros países. El Ecuador ha puesto sobre la mesa esta discusión, pero los argumentos que esgrimió la señora ministra para regular el uso del teléfono celular no necesariamente son la distracción de los estudiantes, no es que el teléfono aporta poco a temas educativos, no así una laptop, una tablet. Sino se argumentaron temas de seguridad. Vamos a ver qué es lo que nos dicen Armando Camino, médico psiquiatra, y Grace Vázquez, ella es socióloga vocera de Child Found. A ver cómo enfocamos este tema que está en la mesa de debate. Buenos días, doctor Camino, socióloga Vázquez, buenos días, bienvenidos a Revista de Opinión Democracia. Les saluda Freddy Paredes. Quisiera una comprobación de que nos escuchan bien. Queremos escucharles para iniciar esta entrevista. Sí, 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 le escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan? Le escuchamos, doctor. Usted, socióloga Vázquez, nos escucha y queremos escucharle para iniciar esta entrevista, por favor. Buenos días, Freddy. Un gusto saludarle. Gracias, perfecto. Vamos a empezar con usted, Grace, vocera de Child Found. Quisiéramos una aproximación a este tema. ¿Cómo lo introduciría usted al tema en debate, por favor? Bienvenida nuevamente y buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros desde Child Found y en conjunto con el Ministerio de Educación y otras organizaciones hemos desarrollado investigaciones y también levantado información especializada sobre lo que está pasando con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de los estudiantes. Y por supuesto que hay preocupaciones respecto de los riesgos que se enfrentan. Sí, uno es de que puede ser un elemento distractor, pero otro tiene mucho que ver con cómo el mal uso de las tecnologías, y no necesariamente por parte de los niños, niñas y adolescentes, sino por parte de los adultos, los puede poner en riesgo. Temas como el grooming, que es precisamente esta suplantación de identidad de adultos que se aproximan a los niños, niñas y adolescentes con fines de abuso y violencia sexual, que se conoce como pornografía, temas de sextorsión, los famosos temas de cyberbullying, ¿no es cierto? Esta cosa puede ser mediático, en la exposición que puedan tener los chicos a discursos de odio, información falsa que pueda generar procesos de depresión o de ansiedad. O sea, son los riesgos que están ahí latentes. Sin embargo, nosotros consideramos que si bien hay que seguir analizando regulaciones respecto del uso, ¿no es cierto?, y los temas de control, limitaciones en todo este proceso, no solamente en el sistema educativo, sino en los hogares, ¿no? Que los niños no pueden estar expuestos de 4 a 8 horas a todo este contenido y a redes sociales y a otras instancias, sino más bien que debería trabajarse con temas sobre todo de información, de comunicación, de sensibilización, por supuesto de educación. Lo que necesitamos es que los adolescentes conozcan cómo identificar riesgos, qué hacer en caso de estar siendo víctimas de alguna vulneración o alguna violencia, y sobre todo que puedan tener herramientas y estrategias para hacer el mejor uso de las tecnologías, ¿no? Y entonces eso, cualquier decisión que se tome sobre su restricción o sobre su regulación, tiene que ir acompañada, por supuesto, de procesos de educación, de procesos de sensibilización, y no solamente a los niños, niñas y adolescentes, sino sobre todo a los adultos que estamos a cargo de su cuidado y protección.
De acuerdo, vamos a auscultar el punto de vista de Armando Camino, él es médico psiquiatra. ¿Cómo abordaría usted la temática, doctor Camino, este debate que se ha generado alrededor de la idea de regular el uso de celulares en escuelas y colegios públicos? Bienvenido nuevamente, doctor Camino. Siempre es grato conversar con ustedes, temas tan importantes, y uno de estos es realmente el tema del uso de celulares y su prohibición o sus beneficios. Siempre tenemos que tener nosotros en cuenta de que definitivamente muchas de las conductas normales del ser humano se rompieron a partir de la cuarentena. Y esa cuarentena, el distanciamiento y el aislamiento social fueron los que fueron desencadenando que ciertas conductas se vayan considerando como normales. Tal es esto, que la teleeducación se convirtió prácticamente en utilizar de equipos con alta tecnología. Había mucha gente que no tenía la capacidad de tener computadora, pero sin celulares. Entonces, este tema es bien controversial y siempre he tenido muchas opiniones y muy divididas realmente. Pero aquí hay que tener muy franco y real que hay que comenzar nosotros a calificar cuáles serían hay aspectos positivos y también aspectos negativos y cómo sugerir para que exista una regulación. Dentro de los aspectos positivos podemos hablar que los recursos educativos, esos recursos educativos nos van a dar una amplia gama para que los niños comiencen a tener aprendizajes, tengan su diccionario, aprendan a manejar realmente esas plataformas, ¿sí? También nos ayuda el celular y la teleeducación también en la utilización de estos medios, y desde la parte positiva se sirve para organizarnos y organizarse. De hecho, tiene que ver una normativa conductual en todas las personas. También eso sirve como algo positivo, la comunicación, ¿sí? Y la colaboración. Eso ha servido a través de correos electrónicos, la mensajería, los profesores, la comunicación es más directa, digamos, y con respuestas directas. Aprendizaje interactivo y el desarrollo de habilidades tecnológicas dentro de los aspectos positivos. Pero también nosotros tenemos que ponernos a pensar los aspectos negativos de esto. Porque la utilización de celulares a todos lleva a la distracción, trastornos de la atención y concentración. Hay de alguna manera una desigualdad, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que el acceso telefónico conlleva conexiones de internet confiables. O sea, ahí viene el problema de lo que hablaba la persona que me precedió en la intervención. La socióloga Grace Vázquez. La doctora Vázquez, es el hecho de romper realmente estas brechas que existen entre el compromiso de los estudiantes, maestros y otros espacios. Los ciberacosos, que no están existiendo solamente en los niños, este ciberacoso existe en todos los momentos y en todas las edades. Sí, todo lo que tiene que ver con la intervención de la inseguridad también da para tener más accesibilidad, para que de alguna manera sean ubicados tal o cual persona. La dependencia, y aquí viene un problema que es el nuestro, dentro de lo que tiene que ver con la salud mental. La utilización de la tecnología, los teléfonos y esta última tecnología, los teléfonos inteligentes, nos lleva a que se genere una dependencia a manejar la tecnología y dar los malos usos. Y aquí viene la teledependencia, ¿sí? La ludopatía, porque entra también a los procesos de depender y formarse y manejarse a través de ciertas circunstancias que tiene que ver mucho con esto de lo que teníamos que hablar con la dependencia a ciertas, ¿no? Igualmente como la dependencia a sustancias, ¿no? Pero también yo pienso que una de las recomendaciones que debería hacer en todas las instituciones educativas con esa idea y ese mensaje y esa normativa del control sería la regulación del uso, ¿sí? Que entre los celulares a una integración educativa dentro de las plataformas y la educación del uso responsable, pero manejado por a nivel educativo, por los profesores y personas adultas con criterio formado para que puedan direccionar, ¿sí? Y la equidad del acceso. Y lo que tiene que ver más importante, tiene que ser observados, vigilados, porque tenemos que tener mucho en cuenta que los niños o jóvenes o preadolescentes o adolescentes están todavía en una fase de formación, de la consolidación de su personalidad. Y si no tiene una personalidad bien establecida o hay una predisposición en esta personalidad,
puedes llevar a ser y a patologías mucho más altas y más grandes de lo que tiene que ver con las enfermedades psiquiátricas. De acuerdo, doctor Camino ha puesto muchísimos, muchísimos temas sobre la mesa para el análisis y que seguramente han sido tomados en cuenta para emitir esta este anuncio de empezar a pensar en una regulación del uso de celulares en aulas escolares públicas. Ahora, debemos decir que la tecnología per se no es mala, es más bien buena. Es buena porque ayuda al desarrollo de la ciencia, ayuda al desarrollo en general, a la producción, a la productividad, al crecimiento personal, al conocimiento de las personas. Lo malo es el uso que le damos, si es irresponsable, si es adictivo, etcétera. Y ahí vienen todo el resto de implicaciones que son materia de análisis. Doctora Vázquez, ¿cuáles deben ser estos mecanismos de regulación para el uso del teléfono celular? Muchos padres van a decir, yo no puedo mandar sin teléfono a mi hijo porque tiene que comunicarse conmigo, porque tiene que llamar a la abuelita, porque ahí hace los deberes. Bueno, hay una infinidad de razones que no se me vienen ahora a la cabeza, que los padres van a decir, mis hijos tienen que tener el teléfono celular consigo. ¿Por dónde debería ir la regulación tomando en cuenta todas estas implicaciones que usted nos ha dicho en su primera intervención y que ha sumado el doctor Camino? Sí, pues nosotros creemos primero que la primera acción debería también ser un proceso de consulta a los niños, niñas, adolescentes y a los padres de familia respecto de cuáles también podrían ser estos compromisos, ¿no es cierto?, para un uso responsable de los dispositivos. Porque me parece que también una de las fallas que hemos tenido permanentemente es que hablamos mucho sobre lo que los niños, niñas, adolescentes deben hacer, tienen que hacer, pero no estamos con ellos también construyendo este tipo de regulaciones que pueden además darnos elementos para entender desde su punto de vista y desde las familias, por supuesto, desde el punto de vista de las familias, cuál es el uso, ¿no es cierto?, que le dan o cuál debería ser ese uso que le están dando, ¿no?, a los dispositivos. Eso, por un lado, debería ser un elemento importante para la construcción de una regulación. O sea, hacer una consulta, abrir el debate y que tengan una parte, si no protagónica, una parte importante en ese debate, los propios sujetos a esta probable regulación. Por supuesto, y tomando en cuenta que el Ecuador lo reconoce como sujetos de derechos, entonces con la plena, y yo creo que capacidades, con información suficiente, niños, niñas, adolescentes pueden aportar con elementos muy valiosos para que comprendamos cuáles por dónde podrían ir las regulaciones e inclusive el propio compromiso que ellos hacen respecto del uso. Porque hay una cosa importante. Si nosotros no vamos a estar al lado de los niños y niñas todo el tiempo, de los adolescentes todo el tiempo, viendo, ¿no es cierto?, qué uso le están dando al Internet. De hecho, lamentablemente, y hay que verlo así, la navegación en los dispositivos o en las tablets o en las computadoras suele ser bastante solitaria. Entonces, más bien, los chicos y chicas tienen que tener dispositivos, llamemos así, de autocontrol y de autorregulación, y eso significa crear esas capacidades. Pero ese es un elemento. Y el otro es recoger evidencia científica, que ya muy bien lo mencionaba el doctor Camino. En varias partes del mundo, por ejemplo, ya se han establecido edades mínimas para el acceso a los dispositivos, ¿no es cierto? Los niños, niñas en general deberían hacer navegaciones y uso de los dispositivos acompañados de adultos. Y cuando ya son adolescentes, es decir, a partir de los 12, 13 años, ya con, digamos, con algunos elementos, sobre todo críticos, que les ayuden, por ejemplo, a diferenciar, ¿no es cierto?, qué información es positiva para de su desarrollo, qué información les está haciendo daño, identificar los riesgos y que puedan, además, con toda la confianza, acudir a personas adultas que además les expliquen, por un lado, pero también puedan apoyarles si es que están siendo víctimas de vulneración y atender, por ejemplo, las enfermedades mentales, que muy bien hablaba, estas situaciones, ¿no es cierto?, que afectan la salud mental, pero también otras situaciones que pueden transformarse en delitos. Entonces, también ahí, por eso es importante los temas de comunicación, pero recoger la evidencia. Las redes sociales en general están pensadas
para personas, y fueron además construidas de esa forma, digamos, ¿no? Para personas desde los 13 a los 14 años en adelante, el WhatsApp, el Instagram, Facebook, lo que nosotros usamos, digamos, a diario, los chicos utilizan muchas veces, son redes sociales pensadas para edades de 13 a 14 años. Menos de esa edad no deberían utilizarse, porque además no están pensadas para ni construidas para esas edades. Entonces los ponen en extremado riesgo. Entonces también en otros países ya se han implementado regulaciones en ese sentido, y el Ecuador también podría ir implementando este tipo de regulaciones basadas en esa evidencia. Y por supuesto lo otro es que esto no solamente atañe al sistema educativo, como decíamos, ni solo a las familias. Aquí también tiene que haber un conjunto de actores como la propia Policía de Delitos Cibernéticos, el Ministerio de Telecomunicaciones y otras entidades que tienen capacidad de regulaciones y pueden también aportar con elementos que ayuden, por ejemplo, a la activación de controles parentales y otros mecanismos que van a volver el entorno digital más seguro. No ganaríamos mucho si es que regulamos, por ejemplo, o se controla su uso dentro de las instituciones educativas, pero cuando los niños, niñas salen, nosotros los adolescentes salen, uh-huh, nadie les va, digamos, a hacer un control, un acompañamiento. De acuerdo. Vamos a usar la palabra control, un acompañamiento también respecto de su uso. Aquí la clave, como lo dijo el doctor, también nosotros coincidimos, es enseñarles a los chicos, chicas, a hacer un uso adecuado y responsable de las tecnologías, y los adultos tenemos gran responsabilidad en eso. Claro, cualquier tipo de regulación, restricción está encaminada a un uso responsable. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Y no necesariamente los niños y los jóvenes tienen la conciencia para autodeterminarse, digamos, y saber qué es bueno, qué es malo. O a veces lo malo me llama más la atención que lo bueno. Esa es la inquietud propia de la juventud. Ahora, doctor Camino, ¿cuáles deberían ser los parámetros eventuales de una regulación de uso de estos teléfonos en las aulas escolares? A juicio de la doctora Vázquez, si no le entendí mal, debería haber una prohibición en las escuelas por el rango etario. Ella dice que de los 13 años en adelante están pensados los teléfonos, las aplicaciones. Entonces, en ese rango etario no entran los niños de escuela. Entonces, si queremos poner en blanco y negro, podríamos pensar en que está proponiendo, ya le daremos la palabra para que argumente mejor, una prohibición de uso de celulares en escuelas. En el caso de los jóvenes de colegio, ¿cuáles deberían ser estos parámetros? Porque tampoco vamos a crear un estado policíaco dentro de las aulas escolares para que cada profesor, inspector esté más bien preocupado de que no tenga el teléfono en la mano porque a tal hora no puede usarla. Ese tampoco es el sentido, doctor Camino. Sí, yo pienso que una de las condiciones muy claras que tenemos todos los seres humanos es esto que estábamos hablando del temperamento y carácter. Las predisposiciones que cada uno de nosotros tenemos nos lleva también a buscar ciertas características de comportamiento. Y tal es así que las plataformas sí se han inventado para todos los niveles, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Y eso se ha hecho en los últimos años, se ha hecho mucho más intenso. Pero también tenemos que la forma de enganchar para el uso, celulares, tablets, computadoras, se han utilizado estrategias, algunas sí con fines educativos y otras con otro tipo de fines que comienzan a generar cambios importantes en el comportamiento. Según reportes internacionales, se tienen ya personas que tienen una clara dependencia a la utilización principalmente de los juegos, uh-huh, de video. Estos juegos, al interrumpirles una dependencia, generan un síndrome de abstinencia, y eso lleva a cambios de comportamiento que inclusive ha llegado hasta la violencia. Así entonces, ¿cuál es el problema? Ya está instaurado, el proceso ya está. Eso le decía en la intervención anterior, que desde la cuarentena prácticamente todos comenzamos a necesitar la comunicación y la recomendación internacional para este tiempo de COVID.
era el hecho de comunicarme, de estar cerca de nuestros familiares para estar tranquilos y saber que están bien, y era la utilización de nuestros celulares, las videollamadas, las computadoras. Ahora, yo pienso que lo más difícil aquí es comenzar ya a intervenir y hacer ya estrategias claras para comenzar nosotros a hacer esta desensibilización, para que poco a poco se comience a entregar a las disposiciones, porque el ser humano se maneja bien con lo que nosotros llamamos cognitivo-conductual, condicionamiento, lo que hablamos hace muchos años atrás, premios y castigos. Uh-huh. El buen comportamiento es premiado a la persona. Eso se maneja adecuadamente y va bien, aún más de chicos y niños, jóvenes o preadolescentes, que es más fácil manejarlos porque les podemos nosotros condicionar para que se sometan a esto. Pero dentro de las estrategias, para mí, personalmente, las estrategias que yo podría sugerir a los que van a manejar realmente este proceso es, primero, cada institución y al Estado, políticas claras y muy consistentes. Y le voy a poner un ejemplo. Se puede permitir solo el uso durante el descanso o en ciertos casos específicos, ¿sí?, con un adulto que controle, en este caso el profesor. Como hablamos del tabaco, el uso racional o el consumo del tabaco, se comenzó a trabajar durante muchísimos años. Primero fue la información, tanto en prensa escrita, prensa hablada, televisión y todo, para prevenir el consumo del tabaco. Pero después ya, ahora, han pasado tantos años que se ha llegado inclusive a ayudar mucho con los espacios libres de humo. Uh-huh. Yo lo que decía es zonas de no uso de celulares. Por ejemplo, podemos hablar nosotros, no usar, por ejemplo, en las aulas, en las bibliotecas, ¿sí? Pero también este uso del celular ha llevado a que los niños tengan poco contacto social y se está produciendo una ruptura de la adaptación y desadaptación institucional. Ahora, muchos chicos, incluso algunas instituciones, los hacen la teleeducación. No van a la institución educativa, sino lo hacen a través de todas las plataformas o a través de todos estos dispositivos. También el hecho de que se ha visto que en otros países que también están preocupados de todo esto, es el momento que ingresa a la institución educativa, el uso de contenedores, recipientes, para poder tener, que tengan poco acceso al dispositivo. La educación del uso responsable de la tecnología. Usted dice una requisa temporal de los aparatos al momento de entrar al aula. No necesariamente. Nosotros desde muy pequeños, cuando estábamos nosotros en muchísimos años, cuando ingresábamos a las escuelas, lo primero que decían era muy buenos días, saludábamos, deseábamos una viña y pasábamos al aula. Hoy no se saluda a nadie, todo el mundo está en su celular, nadie para ir un contacto social. Entonces, ese uso racional con normativas conductuales de cada institución ayudaría mucho. ¿Sí? También debe haber, así como también hay restricción, también el uso flexible y excepcional de la tecnología de los celulares en ciertas circunstancias. Y lo otro, cuando nosotros hablamos de todo esto, tenemos que hacer una prevención, y la prevención debería comenzar también con padres y toda la comunidad del entorno de cada uno de los estudiantes o de la institución educativa. Si no nos va a llevar a un problema que nosotros ya lo estamos viendo, hemos estado trabajando, ¿sí?, la dependencia, ¿sí?, al celular, a los juegos, ¿sí?, que se llama ludopatía, que es una patología muy fuerte, que inclusive estamos nosotros trabajando tanto en esto, y alguna vez ya hablamos del tema, hay plataformas que usan los niños, y el punto de acceso y captarles son los niños, que son los famosos retos, alguna vez hablamos de la ballena azul, donde los famosos retos llevan muchos niños, preadolescentes, adolescentes muertos en el mundo. Entonces, si no comenzamos a intervenir desde ahora, con una, ¿cómo sería?, una desensibilización progresiva, no podríamos conseguir nada cuando prácticamente todo esto sea muy difícil de controlar. Ahí tienen algunas de las sugerencias que desde el punto de vista profesional, porque el doctor Camino es psiquiatra, sugiere para tomar en cuenta en una suerte de regulación del uso de los teléfonos celulares. Yo quisiera destacar dos cosas que la dijo la doctora Vázquez y el doctor Camino también. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con, si es que llegamos a emitir una, si es que las autoridades llegan a emitir algún tipo de control, regulación para el uso de los teléfonos celulares, con normas que pueden ser distantes y hasta disímiles en la escuela y en la casa. En la escuela uso restringido del teléfono, pero en la casa uso
indiscriminado, por ejemplo. Y ahí entra un tema sociológico, educativo, que no necesariamente es prohibir o restringir el uso en escuelas, sino propender a un uso responsable del teléfono celular. Y el otro tema, acogiendo lo dicho por el doctor Camino, se podría inclusive generar actividades educativas con el uso del teléfono celular dentro del aula, donde tenga una vigilancia del profesor, la profesora de la materia que en ese momento se imparte. ¿Qué opina usted, doctora Vázquez? Sí, justamente, Freddy, una de las cosas que nos parece importante mencionar, digamos, un tema que deberíamos, digamos, tomar con absoluta claridad, es que la tecnología está en toda nuestra vida, o sea, atraviesa toda nuestra vida, va a ser un tema permanente, recurrente de aquí hacia el futuro. Y además, eso de, como muy bien lo hemos visto, es positivo para los temas de educación, recreación, comunicación, ¿no? Y cada vez con una mayor capacidad de desarrollar herramientas. Entonces, finalmente, hacia donde debemos apuntar es a cómo le damos el mejor uso a esta tecnología, tanto a los teléfonos celulares, yo ahí coincido, y en general a las tecnologías, para que efectivamente puedan ser integradas, ¿no es cierto?, dentro de las aulas educativas, que pasa en muchos países, ¿no? En muchos países, claro, de pronto se ha restringido el uso de los celulares dentro de las aulas, pero resulta que las aulas tienen las tecnologías educativas, tienen las bibliotecas en las tablets o en las computadoras, hay toda una serie de herramientas educativas diseñadas para aprender matemáticas, desarrollar lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí ya se vuelve un poco obsoleto el uso del teléfono celular dentro de las aulas porque la tecnología está integrada en todo el proceso educativo. Y entonces los chicos hacen un uso, digamos, de esta tecnología para fines de su desarrollo, de su comunicación. Entonces, y es hacia eso donde debemos propender, cómo se va integrando de una forma, además, muy intencionada, ¿no es cierto?, la tecnología así para es. Que chicos y chicas puedan usarla de la mejor forma, inclusive ya en procesos hasta de participación, que nos parece que es importantísimo. Entonces, esa debe ser una estrategia. Pero la otra, yo creo que es importante, es que los padres, los docentes, ¿no es cierto?, y en general, en las comunidades seamos muy conscientes de cómo vamos dando respuesta a, por ejemplo, las brechas. Hay muchas brechas en el acceso a la tecnología. Y entonces lo que se ha hecho muchísimo, y está bien, es poner los dispositivos a disposición, digamos, de las personas. Entonces, durante la pandemia, como decía el doctor Camino, en realidad se entregaron, por ejemplo, tablets, teléfonos, se hicieron puntos de internet gratuito, los municipios habilitaron, de hecho, hasta ahora funcionan. Entonces, hemos ido cerrando las brechas en los temas de acceso, pero ahora necesitamos ir también cerrando brechas en los temas de su uso. Hay que ir trabajando en esos temas. Yo quisiera solo aclarar, yo no hablaba tanto de una prohibición en su uso, aunque lo que sí es necesario tomar en cuenta es que, por ejemplo, las redes sociales son pensadas para adolescentes desde los 13 años en adelante. Menos de esa edad debería haber un acompañamiento de los adultos hacia los niños y niñas en su uso. De acuerdo. Lo que pasa es que a veces los adultos, por ejemplo, les creamos redes sociales a los niños y niñas y les dejamos a su libre albedrío, y entonces eso los pone en riesgo, pero es necesario. Sin embargo, hay muchos procesos educativos, programas educativos para niños y niñas con el uso de las tecnologías que pueden aportar mucho a su desarrollo. Pero como decíamos en este espacio, tiene que estar acompañado de la presencia y la participación de los adultos para ir guiando ese proceso y que los niños vayan generando también este proceso de autocontrol, ¿no es cierto?, y de autodeterminación, que además, como hablábamos, están en proceso de desarrollo y hay que hacerlo. Lamentablemente ahora, yo a veces molesto a los padres y madres, les digo, nosotros nos quejamos del mal uso que pueden estar haciendo los niños y niñas de la tecnología, de las muchas horas que pasan conectados, pero cuando el niño o niña molesta, entre comillas digo esta palabra, molesta, ¿qué es lo que hacemos? Le damos el celular, la niñera... Ahí se tranquiliza, claro. Claro, entonces nosotros mismos estamos generando estas malas prácticas y estos malos hábitos que luego van desencadenando problemas más graves, inclusive llegado al suicidio, como mencionaba también el doctor Camino. Entonces, ahí realmente
esta problemática. Por eso decía, no es solamente un tema, no debemos que centrar nuestra mirada es que el niño, niña, adolescente es el problema, porque está haciendo un mal uso del celular o de las redes sociales, sino es qué estamos haciendo los adultos para generar esos malos hábitos. Y entonces uno de los temas muy importantes es cómo integramos la tecnología en los procesos educativos para que los niños y adolescentes lo vean como una herramienta, como lo que es una herramienta para su desarrollo, y entonces puedan tener también los elementos, ¿no es cierto?, sobre todo para mitigar los riesgos e identificar cuando son víctimas de vulneraciones y de sus derechos y saber qué hacer. Y en eso, ahí solo con esto terminaría, el sistema educativo desarrolló hace poco, por ejemplo, un protocolo para la atención de las violencias digitales en el sistema educativo. Entonces es necesario que todos los adultos y los niños, niñas, la comunidad educativa esté muy clara, ¿no es cierto?, la identificación de los riesgos y de las rutas, para que también pueda tomar una acción proactiva en ese sentido, desde el ámbito preventivo, pero también ya de una acción de protección cuando se están dando estos riesgos, ¿no?, y se están dando estas violencias. De acuerdo, y en lo que vamos a convenir es en que es necesario abordar de una manera integral el tema, no se lo puede abordar de una manera aislada. Eso es lo que nos deja ver la doctora Vázquez, el doctor Camino, es un tema que tiene que ser analizado en su integridad y con todas las aristas. Por supuesto, es un tema de extrema complejidad y por ello ha generado no solamente aquí, sino en todas partes donde se ha hablado de la posibilidad de una regulación de uso de celulares en aulas escolares, se ha generado un debate y eso es lo que está pasando en el país. Ahora, por la complejidad del tema, por el trabajo integral que se debe hacer, ¿usted cree, doctor Camino, que esta probable regulación de uso de teléfonos celulares en aulas escolares pueda darse ahora mismo como una decisión ministerial? ¿Cómo lo mira usted, doctor Camino? Sí, yo creo que comparto con todos ustedes también esta recomendación de que todas las características y conductas del ser humano es en función de multicausales, se llama. Y por lo tanto, para nosotros enfocar un tema cualquiera que sea, tiene que ser abordado por múltiples especialidades, múltiples de actores, inclusive hablamos de la política, hablamos de la educación, porque si nosotros no comenzamos a hacer este proceso, mientras nosotros estamos preocupados de la educación y lo que puede llevar realmente a la restricción o al uso del celular, no nos olvidemos que hay plataformas que en cambio están enganchándoles a esta edad que es de riesgo. Y si existe este enganche, es muy difícil, por eso les decía, es muy difícil romper, siempre y cuando no comencemos a trabajar en todos los niveles. Y por eso hablamos desde la familia, los grupos sociales. Voy a poner otro ejemplo. Yo me fui a un evento deportivo, y en el evento deportivo, todos los que fueron a ver un partido de fútbol, todos estaban en el celular, y muy pocos estaban observando el partido de fútbol directamente en la cancha. Pero es decir, que alguien decía, ellos ya saben que va a haber gol, mientras todavía ni siquiera había la jugada para hacer gol. Entonces, ha llegado una dependencia tan grande a las tecnologías y al acceso más fácil de los celulares, y la conducta nuestra, y eso es una responsabilidad social y familiar, de que nosotros desde muy pequeñitos, para que el niño no moleste, nos damos de lo chinesco, le damos del celular. Entonces, si nosotros queremos hacer, tenemos que ver los enfoques que tiene que ver, o sea, qué es lo positivo y qué es lo negativo de esto. Y que exista una responsabilidad clara de cuándo restringir, cuándo dar su uso. Tomando en cuenta que nosotros los que trabajamos en salud mental estamos preocupados porque ya se están viendo cambios de comportamiento influidos directamente por el uso de tecnología. Y una de estas, la más accesible, son los celulares. Entonces, ¿por qué estamos preocupados? Porque igual que hablamos hace muchos años atrás, sobre la prevención en el consumo de drogas. Yo siempre sigo diciendo lo mismo. Han pasado tantos años que ya no solo es farmacodependencia, sino polifarmacodependencia. Ahora estamos luchando, ya no para prevenir, sino estamos tratando las enfermedades generadas por este problema.
Y esto podemos estar considerando nosotros que también puede ser un problema que a la postre nos va a traer muchas complicaciones. Entonces, la idea sería, como responsable de la salud mental, dar la prevención para mantenernos con salud mental, porque sin salud mental no hay salud física. Y si no hacemos prevención, vamos a tener complicaciones mentales y complicaciones físicas. Y la conducta de las personas a futuro, niños, preadolescentes, adolescentes, adultos jóvenes, adultos maduros, tercera edad, inclusive eso va a generar cambios importantes en lo que tiene que ver con el comportamiento del ser humano. Y a mayor tiempo de cambios o trastornos en el comportamiento, se fortalece y se cronifica como una conducta normal y patológica para el resto de su vida. De acuerdo. Doctora Vázquez, la iniciativa de poner en debate este tema es, sin lugar a dudas, buena. Lo que no parece posible es una toma de decisión de una manera tan rápida, porque mire usted, en esta entrevista que hemos tenido, el aporte profesional de ustedes, por supuesto, se ponen en evidencia temas tan importantes de diferente magnitud y dimensión que tienen que ser necesariamente considerados para cualquier toma de decisión, doctora Vázquez. Sí, precisamente esa es un poco la recomendación, si es que, o la sugerencia que están haciendo en este momento desde distintos espacios. Por supuesto que se necesitan regulaciones y hemos visto que estas regulaciones, como decíamos, tienen que atender estas multicausales y son desde distintos ámbitos, incluso, por supuesto, el sistema educativo principalmente, pero también de otros actores que deberían también formar parte de esta decisión. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Qué sectores? Por ejemplo, debería estar necesariamente organismos de regulación como Arcotel, Ministerio de Telecomunicaciones, la Policía de Delitos Cibernéticos. Tiene que estar, por supuesto, como hablábamos al inicio de la consulta, a niños, niñas, adolescentes, padres de familia, que también están involucrados y pueden poner sus puntos de vista y argumentar también qué acciones, porque, por ejemplo, qué uso le están dando a la tecnología, porque es necesario, y eso puede a darnos pistas también de qué regulaciones son necesarias y cómo también apoyar procesos de información, de educación, para que podamos también acompañar estos procesos. Debería, por supuesto, estar el sistema educativo, docentes, DSS, debería estar el personal de salud. Vemos el punto tan importante puesto por el doctor Camino, de un análisis, digamos, desde la parte conductual, ¿no es cierto?, y también de salud mental. Es decir, esos actores son importantes que puedan estar argumentando, dando elementos para que se pueda construir esta regulación, que, como digo, no pasa solo por el sistema educativo, que tiene que ser un compromiso de política pública de varios actores, y que además luego pueda permitir también acompañar desde distintos procesos. Digamos, el Ministerio de Salud, por ejemplo, puede acompañar, y los profesionales de salud pueden acompañar también con herramientas y también con algunos elementos que aporten a la salud mental, tomando en cuenta estos cambios que la tecnología está produciendo, nos está produciendo a todos. Y entonces ahí lo que cabe es darnos este espacio de discusión. Lo que pasa es que estamos el día lunes iniciando el año escolar, pero eso no quiere decir necesariamente que tengamos que entrar con una restricción sin todavía lograr estos acuerdos y estos debates necesarios. Yo creo que esa es tal vez la recomendación y la sugerencia del Ministerio de Educación, es dar este espacio de amplio debate, de concurrencia de distintos actores que puedan aportar significativamente a una regulación, llamemos así, que tenga en cuenta todos estos elementos que hemos hablado, y que además, y sobre todo, creo que lo más importante aquí es que necesitamos un compromiso de los distintos actores y un trabajo con los propios niños, niñas, adolescentes, para que podamos generar estos entornos seguros y protectores. Nuestro temor, en algunos casos, es que lo que generalmente se regula, digamos, en este caso, se limita y en algunos casos se prohíbe,
puede inclusive convertirse en un tema de uso clandestino que así puede es. Poner en mucho mayor riesgo así a es. Los niños y niñas frente a las distintas problemáticas, porque si algo les pasa, ya no necesariamente van a acudir de pronto a preguntarle a su profesor o al DSE, porque como saben que está prohibido su uso, entonces yo ya me quedo calladito. Y ese es el peligro. Puede ser más peligroso y más. Seguro. Seguro que sí, ahí puede generarse un peligro y claro, la propuesta entonces es una regulación no necesariamente vertical, sino más bien horizontal. Ese es un poco lo que plantea la doctora Vázquez, un amplio debate, la búsqueda de un consenso multidimensional, como ha citado el doctor Camino, donde profesionales de varias áreas pongan sobre la mesa diferentes puntos de vista alrededor del uso de los celulares en las aulas escolares. Doctor Camino, este seguramente es un proceso que debe demorar algún tiempo. Y yo insisto, si es que se quiere tomar una decisión de política pública en materia de educación, en este caso responsable, se debería propender a un debate que nos tome algún tiempo y que nos cite a algunos sectores para decir lo que tenemos que decir alrededor del tema. Sí, yo creo que una cosa bien importante es saber entender que poner una restricción ahora me parecía, creo que muy prudente, pero no nos olvidemos que ya pasamos del uso al abuso de la tecnología y digamos con una palabra mucho más criolla, la costumbre de usar, ¿sí?, el celular o la tecnología para cualquier tipo de procesos, para consulta, trabajo, comunicación, y todo eso nos está llevando que realmente tenemos que entrar con sumo cuidado y con suma cautela, porque todo lo prohibido es lo que más llama la atención. Así es, generalmente ocurre eso. Todo lo que existe de restricción es lo que más atrae para romper las normas. Dice, no pase por ahí. Pero dice, ¿qué pasará si paso por ahí? Pasa por ahí, pero lo hace. O sea, la idea sería que comenzara a ser ya el proceso, ¿sí?, de poco a poco, se llama de sensibilización paulatina, para ir ya transmitiendo que se va a realizar tal o cual acción en los centros educativos, con una norma y compromiso desde el momento de ingreso hasta el momento de que culminar el año lectivo, con ciertas recomendaciones que son las más generales. Entonces hay que tomar en cuenta que hay chicos que solo usan porque la institución familiar le pone esas reglas y esas normas. Hay otras personas que en cambio ya abusan. Uh-huh. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque nosotros en los equipos de salud mental estamos trabajando ya en estos procesos bien amplios para la retirada y la deshabituación, que es demasiadamente complejo y difícil, que tiene que ver mucho con la dependencia a la tecnología. Como había dicho al inicio, puede ser positiva como también puede ser negativa, pero si vamos a tener este proceso como una política, ya tiene que ser establecida para comenzar, como siempre se ha dicho y se seguirá diciendo en todos los ámbitos sociales. Yo aviso, advierto y comienzo el trabajo. Es mejor comenzar a trabajar para no improvisar y, segundo, no intervenir de una forma no adecuada con una población cautiva, que son los chicos prácticamente, los niños y preadolescentes, que son una población muy difícil de trabajar, en donde ellos prácticamente siguen el modelaje de personas o amigos de la misma edad o personas más grandes. Y ese modelaje es lo que les lleva a que rompan las normas de control y comportamiento. Entonces, como salud mental, la salud mental es integral, donde tiene que ver todo el proceso, inclusive normas, principios y valores. Pero si no comenzamos a trabajar desde hoy, vamos a tener serios problemas como está pasando en otros países, ¿sí? Y si no controlamos desde hoy, la formación de nuestros chicos de futuro va a ser totalmente distinta. Y al ser muy totalmente distinta, pueden caer en patologías, como decía hace un momento atrás, y que va a ser muy difícil nosotros después de abordarlas.
Muy importante lo dicho por el doctor Camino también. Ahora, ya para ir cerrando un poco este panel, doctora Vázquez, cuando nosotros nos vemos abocados a entrar, a normar algo, siempre es adecuado mirar el derecho comparado. No quiero decir con esto que seguramente se emita una ley para la regulación del uso de los teléfonos celulares en aulas escolares. Seguramente no, será un acuerdo ministerial, será, no sé, una disposición de cada institución, qué sé yo, cómo se la adopte. Lo cierto es que lo que estoy planteando es mirar experiencias de regulación en otros países. Usted, como vocera de Chalfón, sabrá decirnos, conocerá de cerca o mejor que nosotros al menos, experiencias de regulación del uso de celulares en aulas escolares en otros países, para que nos cuente un poco cuánto demoraron esos procesos y hacia dónde apuntaron. Sí, bueno, hay que reconocer que quienes mayores regulaciones tienen en general y además han llegado inclusive a regulaciones con las propias empresas proveedoras, por ejemplo, de varios servicios como el tema de redes sociales, es de Europa. Y entonces ahí han habido procesos en donde estas regulaciones, digamos, se han implementado. Los plazos son difíciles de determinar, en algunos casos han llevado corto tiempo, menos de 6 meses, en otros han llevado amplias discusiones, sobre todo por los debates que estamos teniendo en este momento, ¿no? De qué significa una prohibición, qué significa una regulación, que pueden llevar hasta 2-3 años. Lo que es cierto es que en Europa hay mucho más restricciones respecto de los usos que se le da a la tecnología por rangos etarios. Y entonces eso también ha sido algo que nos ha obligado desde América Latina a ver, ¿no? Es decir, porque en general esta es una problemática y hay que tomarla en cuenta del mundo. O sea, esta es una problemática que se debate en países de Asia, en países de Europa, en países de África, y aquí en las Américas también lo estamos debatiendo. Lo que sí ha sido un tema importante es... digamos, las restricciones pasan por temas de número de horas, o sea, la exposición en número de horas. Uh-huh. Estos espacios que podrían ser, como decía en algún momento el doctor Camino, libres de tecnología, es decir, también hay algunas zonas en donde que se definen, digamos, como espacios para que efectivamente no se usen, digamos, los dispositivos, porque se están haciendo otro tipo de actividades, ¿no es cierto?, deportivas, recreativas, educativas, que permiten una mayor interrelación y socialización. Claro, pero la idea es crear el concepto de zona libre de, como se lo implementó y lo trajo bien a colación el doctor Camino para el tema de fumadores y no fumadores, o mejor dicho, prohibición de fumar en sitios específicos. Pero ojo que fue un tema paulatino, ¿no? Todavía en Europa se están debatiendo si se colocan más restricciones y cómo se lo hace. Entonces, sí hay ya algunos ejemplos que parten sobre todo los temas de evidencia y también que han sido construidos participativamente, que es uno de los temas que nosotros también estamos llamando mucho la atención. También las regulaciones han pasado por cómo se hace un uso de la tecnología de forma, digamos, mucho más asertiva para los temas educacionales. Entonces también es a la par que, por ejemplo, se restringe el uso de, por ejemplo, redes sociales, en cambio se amplía la posibilidad del uso de tecnologías, de plataformas educativas y otros mecanismos que contribuyen a, lo que decíamos, desarrollar unos hábitos responsables y positivos respecto del uso de tecnología. Esa ha sido un poco la lógica. La normativa más, digamos, más actualizada está sobre todo en Europa. De acuerdo. Un mensaje o una reflexión final. Empezamos con usted, doctor Camino, y vamos a terminar con la doctora Vázquez. Les pido ser lo más concretos posibles. Muchas gracias. Siempre la invitación es, y más que todo, esta es una forma de hacer casi que la población conozca de ciertas conductas y ciertas características que tenemos que comenzar a trabajar desde nuestros hogares.
y principalmente en personas que están en fase de formación. Creo que las características y los condicionamientos que se están intentando hacer ahora, las normativas que se están poniendo ahora, creo que son correctas, porque realmente nosotros que trabajamos en los equipos de salud mental, nosotros somos los que vemos las complicaciones de tal o cual circunstancia. Y tal vez así que el abuso, sí, y la dependencia de cierta manera de la tecnología, y aún más de los celulares, es extremadamente bien amplia, bien alta, y muy difícil de tratar de abordar por la población efectiva, la población en la que estamos nosotros ya abordando en este momento. Pero creo que sí es de felicitar primero porque es una toma, buena toma de decisión, más que todo por lo que estamos pensando en formar, educar para el futuro. Una recomendación como parte de equipo de salud mental es el hecho de que no nos olvidemos que los causales, no hay una causa en cualquier tipo de conducta o comportamiento, son multicausales y como tal tenemos que intervenir muchas personas para poder sacar cualquier fin adecuado para evitar complicaciones que hemos visto nosotros, lo que suceda a futuro. Creo que la iniciativa es buena y sigamos adelante como todo lo que están planificando, con siempre tomando en cuenta la desensibilización, la programación y tener ya la conducta de aplicar para ir comenzando a ver los modelos. Gracias, doctor Camino. Su mensaje, su reflexión final, doctora Vázquez. Bueno, primero, Freddy, felicitarle por este espacio. Yo siempre menciono que los medios de comunicación, mire, también son parte de este debate, porque además mucha de la información que está en redes sociales que está generada por los medios de comunicación, está en redes sociales. Entonces es muy importante que la información aporte, digamos, a este tipo de debates. Tenemos que tomarnos un tiempo para debatir, tenemos que hacerlo seguramente en mesas técnicas, que parta la evidencia, recogiendo buenas experiencias, con procesos participativos y con estos multiactores. Tal vez darnos un tiempo para debatir sea lo ideal en este momento, tomando en cuenta que esto debe estar anclado a la política pública y debe tener herramientas y mecanismos claros, y eso necesita un tiempo de desarrollo. Creo que es importantísimo y concuerdo de que tenemos que dar este tipo de debates, es necesario, y como decía, anclado ya a una política pública que pueda ser de mediano y largo plazo, tomando en cuenta todo lo que mencionaba el doctor Camino sobre salud mental, pero también todos los desafíos que tenemos en el ámbito educativo y social. Si me permiten, yo quisiera abonar que solo el hecho de haber propuesto públicamente un mecanismo de regulación del uso de celulares en aulas escolares por parte de la ministra de Educación, Alegría Crespo, ya ha motivado un debate. Debate como estos al que nos hemos sumado como revista de Opinión Democracia, con la responsabilidad que tenemos, por cierto, en la sociedad y ante nuestros oyentes fundamentalmente. Digo, destaco el hecho de que la sola propuesta de regulación haya motivado un debate, y hemos convenido aquí en este panel que es necesario conversarlo y conversarlo mucho y multisectorialmente y tomar en cuenta a los jóvenes, saber y conocer su pensamiento, y cuando se tome la decisión se la tome absolutamente consultada, una decisión absolutamente consensuada, una decisión que tome en cuenta todas las recomendaciones de todas las áreas y disciplinas que tengan que pronunciarse sobre un tema tan importante para la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias al doctor Armando Camino y a la doctora Grace Vázquez. Armando Camino, médico psiquiatra, que nos ha aportado con datos, cifras muy importantes y su opinión, por cierto, y la socióloga Grace Vázquez, vocera de Child Found, con toda la experiencia que tiene en el trabajo de acompañamiento a procesos educativos en jóvenes y niños. Muchas gracias a los dos doctores. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Que tengan buenos días. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una breve pausa, amigos. Volvemos enseguida con la doctora Solanda Goyes. Ella es una de las vocales del Consejo de la Judicatura, este organismo que tiene a cuestas un proceso de designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, que ha sufrido un traspié este proceso por todo lo que hemos tratado a lo largo de estas semanas en revista de Opinión Democracia, y hemos dado cuenta de problemas en la designación de la empresa que participó en una de las fases del concurso, etcétera. Vamos con los detalles y la entrevista con Solanda Goyes después de la pausa.